Buenas astrónomas, bienvenidos a un nuevo video. He cruzado el continente de Sudamérica, digamos, casi en su totalidad, para mostrarles este tremendo lugar. Nos encontramos en la República Argentina, más precisamente en la provincia de San Luis. Y bueno, y el pueblito que estamos visitando hoy, como pueden ver, tiene las sierras de fondo, la cual cruza paralela a la cordillera de los Andes, digamos. Como les comentaba, esta sierra divide las provincias de San Luis y de Córdoba. Y acá estamos con un personaje ya conocido del canal y otro, y otro nuevo ya. Hola, ¿cómo andan? Para todos. Estamos yendo, vamos a intentar llegar al punto más alto de esta sierra que les comentaba. Y vamos rumbo hacia el mirador del sol. ¿Cómo estamos, va? Merlo San Luis. Sí. Villa de Merlo. Un lugar tremendo. Villa de Merlo es una hermosa ciudad turística situada en la provincia de San Luis, en Argentina. Se caracteriza por ser uno de los microclimas del mundo, la ciudad con mejor calidad ambiental del país. Es un destino popular para aquellos que buscan un lugar para descansar y disfrutar de la naturaleza. Se encuentra ubicada en el Valle de Concarán, faldeo occidental de las sierras de los Comechingones. La distancia desde la ciudad de Buenos Aires es de 780 kilómetros y 190 kilómetros de la capital provincial, la ciudad de San Luis. Lo bueno que tiene este mirador es que se puede llegar casi que con el auto hasta ahí. Todo camino asfalto. Sí, camino asfalto. Lo único sí que para llegar al punto más alto vamos a tener que caminar, escalar un poco. ¿Cómo estamos hoy? Espectacular, acá tomando mate, ganas de llegar. Bien ahí. ¿Se pone complicada la cosa ahora? ¿Se pone complicada la cosa para ahí? Bastante. Heavy y re lleno, colapsado. Colapsado. Literal. Bárbaro. Sierra es Sierra de los Comechingones, que estuve investigando un poco y es viene a ser por los aborígenes que vivían acá en este lugar, que tenían ese nombre, y al parecer eran unos aborígenes peludos, la historia cuenta. Y bueno, y que una vez que se colonizó este lugar, se empezaron a mestizar con los colonizadores, ¿no? Y quedó la gente acá del pueblo con sus rasgos muy peculiares, particulares, y su cultura también particular, ¿no? Que les voy a ir mostrando poco a poco. Bueno, y tenemos acá. Más alta, el pico es más de 2000 metros tiene,
voy a averiguar bien cuánto es la altura exacta, pero hay que subir bastante. ¿Cuál es el cerro más alto de Uruguay? El Cerro Catedral, y tiene 514 metros. Ah, tirolesa, ¿no? O sea, cuando la sierra arranca, arranca ahí con unos 500 más o menos. De a poco viene subiendo. Miren lo que es la vista. ¡Oh! Impresionante. Aquella dirección allá es donde estaría la cordillera de los Andes, que como les decía viene paralela a esta formación de montañas. También cabe mencionar, como vimos ya en la pasada, que discurren varios arroyos o circuitos de agua que bajan del cerro y forman cascadas muy bonitas. También vamos a ver si podemos localizar alguna. Pasamos por el Mirador del Sol, pero seguimos de largo, lo vamos a dejar para después porque vamos a subir hasta la cima, que se llama Filo Serrano, dijimos, ¿no? Filo Serrano, porque va todo por el costado de la montaña. Que es un filo, mirá que para ahí abajo está el precipicio. Les voy a mostrar lo que es el precipicio. Fíjense.
casi 2000 metros de altura. Mira allá abajo cómo se ve, chiquitito. Impresionante. Y seguimos subiendo. Allá se puede ver claramente el zigzagueo del agua que baja de la montaña. Qué impresionante. Y a medida que vamos subiendo se está empezando a poner fresco, sí, y ventoso. Bueno, nos hemos tenido que abrigar porque está bastante fresco acá. ¡2500 metros, chicos! ¿Cómo la ven? Y ya te das cuenta porque viste que no hay elevaciones. No hay elevaciones y las nubes están ahí nomás. La elevación que debe ser más alta, claro, es allá. Ese debe ser el de los cóndores. Allá. Una buena altura, ¿no? Parapente directamente en el cielo, literal. Y la gente se sube a las piedras para obtener mejores vistas, ¿no? Se siente la altura. Qué impresionante. Los picos que veíamos de allá abajo, allá arriba entre las nubes, bueno, estamos acá. Miren la piedra que acabo de encontrar acá. Como siempre, el que sepa de piedra que deje un comentario. Vos, oh, mirá, ¿viste esta? Y ahí justo en pleno vuelo un cóndor, porque obviamente es el mirador de los cóndores. Dos, otro ya. Pero ese está el sol justo ahí. Mirá qué bonito. O sea, ahí va a salir quemado porque... Y allá está la una vaca de sierra. Y decidimos lo que nos resta del camino hacerlo a pie. Así que vamos a mandar un poco de trekking. ¿Sabés que tenemos? ¿Qué será eso? No, porque eso. Bueno, no sé qué. Como ofrendas. Y bueno, arrancamos un trekking acá. Por entre la sierra, a ver si podemos llegar a la cima de la montaña. Sí, está lleno. Wow. Mirá que escarbada acá. Acá anduvo un animal bastante... Uf, mirá, estás loco.
Es todo un tatú del tamaño de la piedra esa. Bueno, ya estoy por llegar a uno de los picos más altos. Allá se pueden ver otros también altos. Las nubes pasan por ellos. Me cansé. Impresionante la cantidad de piedra que hay. Uf. Y ahora sí, como que se puede ver todo bastante llano, a excepción de allá, que está como un poco más elevado. Estamos que casi que en lo más alto, sí. ¡Lo más alto! Ya, sí. Se vuelve llano. Es un punto turístico, uno de los principales de Argentina. Tienen para hacer tirolesa. Bueno, miradores por todo el circuito. La verdad que la vista es impresionante. Y los muchachos ahí están pidiendo una torta asada, que es una comida típica de acá, así que vamos a probarla a ver qué tal está. Bueno, y acá vamos a probar la torta asada, ¿no? Las tortillitas asadas. ¿Cómo está eso? ¿Comenzó? Particular. La versión de la torta frita uruguaya en la montaña es así. Está muy buena. Es como crocante. Y tiene abundante masa. Interesante. Thank you.
Podemos entrar a la iglesia. Uf. Es chiquita. Techo de madera. Sí, es chiquito. Siempre una azotea, un entrepiso. Muy bien. Pero si quieres te acompaño con él. Bueno, estaría bueno. Aljibe comunal. Que explota esto de turistas. Ahí se está poniendo el sol. Yo voy a bajar el, para allá están las sierras. Bueno, ¿vieron cómo hacen el chivo al calor de la llama? Se ve que está muy bueno eso. Y el chivo es este de la zona acá, o sea, lo cazan en las sierras, digamos. Fíjense ahí la plaza
de cervezas y comidas. Ahora está recién abriendo. Como pueden ver, la oferta para el turismo es casi ilimitada. O sea, hay de todo. De todo, de verdad. Bueno, los lugares donde hacen el chivito son muchísimos. Yo te diría que por cada cuadra hay dos o tres que hacen chivito. Cuando escuché que la comida más popular de acá era chivito, me llamó mucho la atención, porque en Uruguay también. Pero bueno, nosotros es otro tipo de chivito, ¿no?